Torstuto en Ismuto Torfa. ¿Hemos perdido la estatua? Cree que podría seguir en su estómago, y está dispuesto a permitir que remes hasta su boca y mires dentro. ¿En serio? Debes saber que a él tampoco le hace ilusión. La serpiente ya está en posición, hermano. No queda nada que negociar. ¿De verdad vamos a hacerlo? ¿Dejar que la serpiente nos trague? No tienes por qué venir. Bueno, no me lo quiero perder. ¿Seguro que es buena idea? No. Pues, hermanos, he estado en muchos lugares extraños, pero este no tiene precedentes. Sí, yo tampoco había estado en la tripa de un gigante. ¿Y tú qué, padre? No en uno que no intentara comerme. Ya no debería sorprendernos una respuesta así. Soñaba con que me comían. Los sueños no son nada. No estoy asustado. Solo me recuerda a cómo me sentía cuando era pequeño. Busquemos la estatua. Mal como pensaba, un poco como a fermentación de cerveza de brezo. De hecho, es agradable. Qué raro eres. Veo algo ahí abajo. ¡Ah! Aquí el agua está ardiendo. Porque eso es agua, ¿no? Sí, básicamente. Atracaremos la barca. Ahí. Si estuviera más cerca. No lo conseguiremos. Estoy viendo algo, por ahí. No llegaremos a la plataforma.
si estuviera más cerca. Por ahí. Mimir, ¿sabes dónde escondió Odín tu ojo? No, no es que pueda seguir viendo por él. Sí, es un ojo. Quizá deberías ponerme eso en la cabeza para guardarlo. Cuidado, despacio. Gracias, hermano. Echaba de menos la visión binocular. ¿Qué se siente, Mimir? Bueno, no diría que me siento completo otra vez, pero es una mejora. ¿Está el Bifrost entero? Funcionará. Entonces, estamos bien. Por fin vamos hacia Jotunheim. Ahora nada puede pararnos. Chaval, ¿has oído la expresión tentar al destino? ¿Cómo salimos otra vez? Señalamos el... ¡Aguanta ahí! ¿Qué sucede? Bueno, eso me dio un poco de miedo. Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jormungand. No. Algo anda mal. ¿Qué le está pasando? ¡Nada bueno! Me alegra que terminara. ¿Le están pegando? ¿Qué es eso? Démonos prisa. Estoy muy de acuerdo, hermano. Sostente y mantén el equilibrio. ¡La barca se mueve! ¡Voy a...! ¡Detengo! ¡Chico! Estoy bien. Ya empiezo a acostumbrarme. ¿Qué le ha pasado? ¿Es por nosotros? No. Es otra cosa. El gigante muerto. ¿Por qué nos dejaría la serpiente aquí? Mira. ¿Podemos
confiar en ella, ¿no? Hasta que no estemos seguros, mantén las distancias. La serpiente del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Si tú no lo sabes... Estás lejos de tu casa. Estoy buscando a mi hijo. Vosotros dos... me ayudasteis a verlo más claramente. ¿No sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que está caminando por Midgard. ¿Desde cuándo no lo ves? Hace mucho. Antes de que tú nacieras. ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? ¿Qué pasa? ¿Os ocurre algo? ¡Mirad! Sabía que si lograba herir a la gran serpiente, ambos vendríais aquí a campo abierto. ¿Tenéis siquiera la mínima idea, la más remota idea de lo que me habéis costado? Mi niño. Madre. Estoy aquí. No huyas. No voy a irme a ninguna parte, madre. Sé que sigues enfadado. Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes, pero quiero que... ¿Lo que siento? ¿Lo que siento? Me he pasado los últimos 100 años soñando con este momento. Ensayando lo que siempre he querido decirte hasta la última palabra. Para que pudieras entender exactamente lo que me has robado. Pero ahora... me doy cuenta de que en realidad no necesitas entender nada. Yo no te necesito para nada. Aparta, Kratos. Esto no tiene nada que... El camino que sigues, la venganza, no te traerá la paz. Lo sé. Tú... ya me encargaré de ti más tarde. La familia primero. ¿Otra vez? Tienes que irte. Por favor. ¡No! ¡Puedo convencer! ¡Tienes que dejar de luchar! Quizá deberías apartarte, chico. Esto se va a poner feo. No le harás daño. No, chico. Bien. ¡Detente! ¡No! ¡Atreus! Respira. Estás sangrando. ¡Respira! No, es mi sangre. ¿Qué es esto? Puedo sentir esto. Oh. ¡Puedo sentirlo todo! ¡No!
¿Es vulnerable? ¿Que Baldur... el muérdago? En la correa del carcaj, sí. El muérdago lo hirió. Freya dijo que era maligno. No solo lo hirió, rompió el hechizo. ¿Se le puede matar? Estoy seguro, ya me está viniendo todo. Ahora se acuerda. No, mujer, no puedes. Quiere matarte. No puedes detenerme. Nadie puede. ¿Dónde está? No me importa si me mata. Lo protegeré. No permitiré que muera. Qué conmovedor. Pronto acabará todo. Ahí. Será muy gratificante ahora. ¡Dolor! ¡Es maravilloso! ¡Siento! ¡Siento! ¡Frío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
¡Sensación! ¡Gloriosa sensación! ¡Más! ¡Muéstrame más! ¡Es maravilloso! ¡Sí! 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 Nunca me he sentido tan vivo. Irónico, ¿Qué? ¿Por qué no os morí? Yeah!
chico? Bien hecho, chico. Nosotros, y no te acerques a ella. No necesito tu protección. Evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga, nunca dejarás de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores, lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. No. Adiós. No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He pagado. ¡Ya he pagado! Pero si solo verme muerta te hará sentir completo. Y hará que todo se arregle. No te detendré. Sé. ¿Qué? ¡No, padre! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado. El ciclo termina aquí. Tenemos que mejorar. Querido y dulce niño. Freya. Él lo eligió. Haré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables. Pasearé todos los rincones del reino y alimentaré a la peor escoria de Helheim con tu alma. ¡Esta es mi promesa! Te ha salvado la vida. ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Todo! ¡Eres un monstruo! Transmites tu crueldad y tu ira. ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces.
Te conozco. Lo suficiente. Chico. Escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres. A sus padres. No. Seremos los dioses que elijamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo. Debemos ser mejores. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Deberíamos terminar el viaje mientras me queden fuerzas. No lo entiendo. Sé que lo correcto era salvarla, pero parecía diabólica al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. Su hijo. La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente. Pero él iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida, sí. Mira, hermano, no había decisiones fáciles para nadie. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto. El mundo es mejor si está Freya, pero dadle tiempo, amigos. Se sobrepondrá. Volvamos al templo de Tyr. Por última vez. Sí, Jotunheim espera. ¿Qué le habremos costado a Baldur? Odin debió de convencerlo de que si os seguía, Jotunheim se curaría. Mentira, seguro. ¿Por qué el muérdago rompió el hechizo? La magia Vanir es poderosa, pero sus reglas son dudosas y elusivas. Estoy seguro de que tiene sentido si eres brujo, y sin embargo, ¡qué trágico! Baldur fue el mayor regalo que Odín ofreció a Freya, lo único que ella valoraba de su matrimonio. Ella solo quería ahorrarle dolor y no tener que sufrir su pérdida, pero esos impulsos pueden llevar a tomar decisiones terribles. ¿Entonces Odín y Freya pudieron ser felices, pero él solo quería su magia? Sí. La magia Vanir lo condujo a nuevas formas de experimentación y niveles de depravación. ¿Qué hay ahí abajo?
Necesito a ese alquimista para algo que estoy preparándote. ¡Allá vamos! ¡No puedo creer que vayamos a ver gigantes! Bueno, si las cosas van según el plan... Ve y espera en Jotunheim y ya iremos nosotros. Seguramente. Chico, la cabeza. Prepárate. Oh, vale. Lo tengo. Espero que esto no haga que explotes o algo así. Ah, no lo había pensado. Deberíamos hablarlo un poco más. Seguro que no pasa nada. ¿Listos? ¡Oh! ¡Qué desagradable! ¡Ahora, chico! Unas palabras antes de continuar. Lo último que necesitáis allí es una cabeza estropeando el momento. Mejor os espero aquí. Debe quedar entre tú y el chico. Cierto. Pero si alguien te encontrara... ¡Por los tersos cántaros de Lady Sif! ¡Lo habéis conseguido! Lo siento. Debíamos verlo. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea! ¡Vale! Vigilad la cabeza hasta que volvamos. ¡Puedo hacerlo! ¡No, no puedo! De acuerdo. ¿Listo? Vamos. Mira, son los dedos del gigante. Allí veo la cumbre más alta. Ahí delante. Lo hicimos. Así es. ¿Qué haces? Ya no tengo nada que esconder.
¿Podemos ir ya? Estamos muy cerca. Chico. Llévala. Chico. No es nada. Pensé que en este punto oiría voces. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué lugar es este? Deben de haber cruzado por aquí cuando salieron de Midgard, los que quedaban. ¿Por qué tallar esas caras? ¿Y si estos son todos los gigantes que salieron vivos de Midgard? No quedaron demasiados. Odín y Thor destrozando la vida a todo el mundo. ¿Quién es el guardián? Debería sentirlos, pero no. Este lugar está muerto. ¿Qué les pasó? ¿Por qué nos envió a tu madre? Respondes una pregunta y aparecen otras dos. Espera, padre. Está ocurriendo algo. Es tu hacha. Es madre. Mira. Está discutiendo con unos gigantes. ¿Ella los conocía? Nosotros. La primera vez que vimos a la serpiente del mundo. ¿Pero cómo? Y la pelea con Baldur. Pero acaba de pasar. Espera. Entonces sabían todo lo que iba a ocurrir. El dragón de la montaña. Incluso el cantero. Todos estos dibujos. Esta es nuestra historia. No. Esta es tu historia. Pero, ¿qué significa esto? Que yo no era el único que guardaba secretos. ¿No sabías que... si ella era una gigante... yo también lo soy. ¿Por qué no nos lo dijo? Nos envió aquí sabiendo que íbamos a encontrar esto. Pero... ¿por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría una buena razón. Baldur no estaba buscándome a mí. La buscaba a ella desde el principio, sin saber que era solo cenizas. Si lo planeó para nosotros, confío en él. Sea lo que sea. Además, aún no se ha equivocado. Venga. Estamos cerca del final. Sí. Sí, lo estamos. Thank you.
Mira. Es madre. Estuvo aquí. Vio cada paso que dábamos antes de que lo diéramos. Como si estuviera siempre con nosotros. Cuidándonos. Guiándonos. Acabemos ya. Padre. No. Lo hacemos juntos. Hijo. Adiós, Fey. Te quiero, mamá. Los gigantes han desaparecido. No hay nada que hacer aquí. Vamos. Así que madre era una gigante. Yo soy mitad gigante, mitad dios. Y en parte mortal. Cierto. Pero queda una cosa que no entiendo. Mi nombre en la pared. Los gigantes me llamaban... ¿Loki? ¿Loki? Ese era el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste. Te habrá llamado así con su gente. ¿Por qué? Te responderé otro día. Vámonos a casa. Ahora todo cobra sentido. Por eso quería acabar aquí. Para estar con los suyos. Pero, ¿sabía que esto sería así? ¿Esto es lo que quería que viéramos? ¿Y quería que lo contáramos o que lo mantuviéramos en secreto? No. No lo sé. ¿Qué debemos hacer? Te dejo a ti la decisión. Ah. ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? Sé que no puede ser por un dios. Ja. No, es por un soldado espartano. ¿Buen guerrero? En Esparta solo hay buenos guerreros. Desde el nacimiento, la vida es disciplina, deber, lucha y muerte. Una vida austera que se abraza austeramente. Pero Atreus de Esparta no era como los demás. Sonreía hasta en el peor momento. Era feliz. Nos hacía creer que... a pesar de ser máquinas de guerra, teníamos humanidad, bondad. Cuando le llegó el día de entregar la vida en el combate,
Su sacrificio salvó incontables vidas y volvió las tornas a nuestro favor. Yo lo llevé a su casa sobre su escudo y lo enterré con todos los honores de la tradición espartana. Su memoria me reconforta en tiempos oscuros. ¡Oh! ¡Es una historia genial! Y Mimir se la ha perdido. Aquí también para que ayudáramos a la gente. Es decir, ¿qué haría Atreus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Es un nombre raro. Me alegro de que ganara el tuyo. Me alegro de veros. Ahora mismo estoy un poco saturado de enanos. ¿Qué ha pasado, Mimir? Me tomaron demasiadas medidas y luego empezaron a charlar sobre el tiempo. ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal los cálidos confines de cualquier otro lado?